Bienvenidos futuros maestros del Free Fire, este es el Sony Canal, soy Sony y mi gente, el día de hoy les vengo a mostrar una configuración que para mí es la mejor o la que yo he utilizado. Llevo ya un año buscando la mejor configuración y por fin encontré una que me gustó y espero que a ti también te guste. Y si pues eres usuario de iPad o piensas comprarte un iPad o simplemente tienes curiosidad, quédate para ver este vídeo. Hey chicos, solamente de empezar con este video les quiero recomendar esta página en la cual podrán ganar hasta 40,000 diamantes gratis semanales. Lo único que tienes que hacer es leer todo este formulario y descargarte la aplicación que te va a recomendar esta página de aquí. Así que te la recomiendo muchísimo. Ahora sí muchachos, empecemos. Una de las cosas que muchos mencionan siempre es el DPI. El DPI empezó una moda de que todo el mundo que el DPI... Pero pues lo que viene siendo de los iPhone en iOS se maneja de una forma distinta. El DPI no funciona, como decirlo, normalmente en los celulares Samsung, Xiaomi, todo tipo de celulares se va a configuración y pueden encontrar directamente el DPI, en el cual para los que no sepan es puntos por pulgada, lo que hace que entre mayores puntos haya, mayor sensibilidad se va a encontrar en el dispositivo, así logrando dar mayores headshots, entre comillas. En iPhone o en iOS más bien se maneja lo que es el cursor deslizante, muchachos. Simplemente van a ajustes, escriben cursor deslizante y la primera opción que les aparece, esa es. Una vez en este apartado, lo que tienen que hacer es bajar hasta encontrar lo que dice cursor deslizante. Como pueden ver, aparece en refinado. Una vez dentro, aparece, bueno, tenemos tres modos: sencillo, refinado, preciso. La verdad, ya he probado los tres modos y el que más me ha gustado es el refinado. Si tú inicias por primera vez, entras acá, te va a aparecer refinado y la velocidad del cursor deslizante te va a aparecer, si no estoy mal, creo que en 20, 80, no me acuerdo la verdad. Yo lo tengo en 113, que es la configuración que estoy usando ahorita para lo que viene siendo el AK, la M10, la Spaz 12 y la SVD. Y muchachos, cabe resaltar que a mayor, por así decirlo, a mayor velocidad del cursor deslizante o a menor, esto puede generar o buenos cambios o cambios negativos, por lo que puedes alzar la mira o muy rápido o alzarla demasiado, que se te va al cielo y no vas a poderle dar en la cabeza. Entonces tienes que tener mucho cuidado con esto y probar diferentes combinaciones, por así decirlo, también teniendo presente qué arma les gusta más a ustedes. La verdad, lo que es esta configuración va de maravilla con lo que viene siendo SCAR, XM8. Ustedes ya saben que esas armas levantan la mira sola. Pero lo que viene siendo el AK, el SVD y la Spaz 12 son armas que son algo complicados. Pero con esta configuración que tengo me está funcionando y pues les voy a mostrar lo que viene siendo mi sensibilidad en el juego. La verdad, la sensibilidad en el juego no siento que genere mucho cambio. La verdad, es algo muy mínimo que se siente a la hora de cambiarla, pero igual pues esta es la que yo tengo y se la muestro por si les interesa. Igual siempre traten de buscar su propia configuración. Ahorita les voy a mostrar mi custom. Muchachos, cabe resaltar de que este custom pues para un iPad. ¿Se puede usar en celular? Sí, claro, se puede usar en celular, pero pues tienes que tener un celular de pantalla pues grande y te tienen que empezar a gustar pues a maniobrar con unos 4 deditos o 3 dedos. Como pueden ver, el botón de disparo yo lo tengo al lado izquierdo, muchachos. El botón de disparo lo tengo a este lado. Como pueden ver, ahí está el tamaño, la transparencia. Tengo los dos botones de disparo al lado izquierdo porque simplemente no uso el botón de disparo al lado derecho. No me gusta, me incomoda. Si te gusta, por decirlo así, este estilo, pues aquí está, muchachos. Como pueden ver, tengo las armas acá, las paredes acá, bueno, la de Halo. Ojo, que si ustedes quieren empezar a maniobrar el botón de disparo al lado izquierdo, tienen que poner lo que es el de movimiento,
tienen que poner un poco grande, porque si no, cuando estés disparando, el muñeco se va a quedar quieto y no se va a poder mover, porque detecta como que el movimiento también en la parte de arriba. Entonces, muy importante, yo lo tengo en 47%, me parece que está bien. Ahí está todo lo que viene siendo con la configuración. Tengo la mira en la parte de arriba para que no me estorbe. Bueno, ahí ustedes ven, igual este solo es, como quien dice, esto solo está acomodado a mi gusto. Ustedes tienen que acomodarlo a su gusto. Y no siendo más, muchachos, vamos a dar unas pruebas en lo que viene siendo campo de entrenamiento con estas armas que les digo. Vamos a probar lo que es la SVD, la AK y la SPAS 12. Bueno, mis apreciados suscriptores, algo que cabe resaltar bastante, que por lo regular no veo en los videos, es que al momento de alzar la mira, mis muchachos tienen que tener mucho cuidado en la distancia con la que la alzan. No es lo mismo tener una SPAS, una SVD o una AK. Lo que viene siendo la SCAR y la XM8 y las armas de por sí muy rápidas, con solo alzarlo un poquito, eso ya va directo a la cabeza, pero en estas armas es un poco más complejo. Tienen que tener presente los siguientes factores. El primero es la distancia, muchachos. No es lo mismo tener el enemigo a esta distancia del cartel verde al último que está en el cartel amarillo. ¿Por qué me refiero a esto? A mayor distancia necesitamos alzarla lo menos posible. Si está a mayor distancia, un poquito será suficiente para darle la cabeza. Si está cerca, necesitamos alzar mayor la mira en lo que viene siendo la SVD y el AK. En la SPAS, pues como ustedes saben, esto es un arma de cerca, solo de cerca. Cuando la persona está muy cerca de nosotros, necesitamos alzarla lo suficiente para poder llegar a la cabeza. Si maneja una distancia moderada y está usando la dos tiros o la SPAS que pues tiene un poquito más de rango, en esa normalmente necesita alzarla hasta la mitad, muchachos. Ahí les estaré mostrando, bueno, ya les mostré lo que viene siendo la distancia que yo utilizo. No quiere decir que esto te vaya a salir a la primera, ya que tienes que buscar tu propia distancia para poder saber si te funciona o no. Muchachos, es algo que tienen que tener muy en cuenta a la hora de alzar mira, ya que pues de esto depende prácticamente si le das a la cabeza o en lo que viene siendo iOS. No sé si pasa lo mismo en Android, que cuando le vas a disparar a la cabeza, en vez de darle a la cabeza o al cuerpo, le disparas arriba de la cabeza, lo que quiere decir que le alzaste demasiado la mira en el arma. Así que pues muchachos, tengan presente mucho eso. La verdad, para los que me conocen y se preguntan, bueno, ¿y por qué Sony tiene el de disparo al lado izquierdo? Es por la siguiente razón, muchachos. Yo utilizo preciso en mira y pues un error que comete la mayoría cuando utilizan preciso en mira es quedarse quieto. Que están apuntando en preciso en mira y están disparando, sea con el izquierdo o con el derecho, y se quedan totalmente estáticos. Yo a la hora de utilizar la mira, yo me estoy moviendo, como pueden ver, y puedo disparar. Puedo disparar y apuntar rápidamente. Así se está moviendo y es preferible eso a estar quieto ahí disparando así. Muy importante estar así, muchachos. Si pueden agacharse también, lo importante es maniobrar bien la mira en lo que viene siendo preciso. Es solo un dato curioso por si les interesa pues empezar a utilizar esta configuración. La verdad, a mí me ha ido muy bien con esta configuración. Igual más adelante le estaré haciendo más cambios, ya que pues constantemente busco mejorarla. Pero pues si te gustó, ya sabes, bro, deja tu like, suscríbete. Este video va dedicado a un suscriptor que pues me lo pidió, ya que él acaba de adquirir un iPad. Igual como les digo, esta configuración sirve tanto para el iPad, para los iPhone, y puede que sirva para los Android, pero lo que viene siendo el DPI y los Android es algo más complejo, ya que el DPI se puede manejar creo que hasta 1500, es lo máximo, o no sé cuánto será lo máximo del DPI de un Android, y pues eso ya es otra configuración totalmente distinta, mi gente. Así que pues ya sabes, si te gustó el video, ya sabes qué hacer. No siendo más, me despido. Adiós.